Como ya es costumbre cada año, Major League Baseball anunció los uniformes que vestirán los jugadores para los días festivos y especiales durante la temporada del 2019. Los eventos especiales son el Día de las Madres, el Día de los Padres, el Día de las Fuerzas Armadas, el fin de semana de la Independencia de los Estados Unidos y el Juego de Estrellas que se llevará a cabo en Cleveland. Aquí les presentamos algunas de las gorras, jerseys y medias que vestirán los jugadores de las mayores durante dichos eventos especiales. El sábado 18 de mayo, las mayores planean honrar a los miembros del ejército de los Estados Unidos y a sus familiares. Los jugadores vestirán gorras y medias con diseño camuflado. Los jerseys llevarán un parche en el lado izquierdo con estrellas y franjas. Los azulejos tendrán un parche para demostrar respeto a las Fuerzas Armadas canadienses. El domingo 12 de mayo, los jugadores vestirán gorras y medias con detalles rosados en honor al Día de las Madres en los Estados Unidos. Además, los jerseys llevarán un lazo rosado en el lado izquierdo. En los eventos del Juego de Estrellas, las gorras de la Liga Americana tendrán color rojo y las de la Liga Nacional azul oscuro. El fin de semana del 4 al 7 de julio, los jugadores de cada equipo vestirán gorras y medias con estrellas y franjas para celebrar el Día de la Independencia de los Estados Unidos. El domingo 16 de junio, los jugadores de las mayores vestirán uniformes similares a los del Día de las Madres. Las gorras y las medias llevarán detalles azules y los jerseys tendrán un lazo azul al lado izquierdo. Por primera vez desde el año 2000, los jugadores vestirán jerseys sin mangas para el derby de cuadrangulares. Además, utilizarán dicho uniforme para el Workout Day del Juego de Estrellas en Cleveland. Este año, las gorras para el Juego de las Estrellas tendrán dos estrellas color plateadas, una en cada lado del logo del equipo. El logo del All-Star Game estará en el lado derecho de la gorra. Pa' que te enteres con Raquel Infante.